Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Lisbeth, muchas gracias por estar aquí nuevamente en otro videito más. El día de hoy les traigo una rutina de todo el día. Estamos cocinando, lavando ropa, limpiando la casa, haciendo limpieza profunda en ese cuarto de las niñas. Espero que disfruten mucho de este video, no olviden suscribirse, regalarme un like, comentar y seguirme por Instagram. Si es que todavía no me siguen, les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan y me sigan por allá. Y bueno, lo primero que voy a comenzar es en el cuarto de estas niñas. Y yo siempre digo el cuarto de estas niñas, no porque duerman las dos en la misma cama, porque siempre me han preguntado cuando limpio el cuarto. No, me refiero a que pues Alexa pasa la mayor parte del día aquí. Aquí guardamos los juguetes de Alexa y pues Andrea duerme aquí. Alexa duerme conmigo si es que tienen esa pregunta. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí. Ahora voy a estar cambiando las sábanas de esta cama. En este cuarto ustedes pueden ver que yo casi nunca ando grabando porque pues mi niña la más grande se encarga de mantener el cuarto limpio, Alexa sus juguetes y pues esas cosas que ustedes saben de mamá, que los niños tienen que ayudar, pero sí me gusta hacer la limpieza profunda porque estas niñas pues aunque quieran no lo hacen como a uno le gusta, así que voy a estar moviendo la alfombra, voy a estar sacando los juguetes y también voy a estar sacudiendo esos juguetes porque se llenan mucho de polvo a pesar que los juegan y todo, pero de todos modos se llenan de polvo, de pelusa y pues a mí no me gusta que anden jugando en ese mugrero. A pesar de que este cuarto es muy pequeño, a mí me gusta mantenerlo limpio y por ese motivo a veces muevo los muebles. Como pueden ver, solamente cabe en este cuarto, cabe esa cama y cabe ese mueble con espejo. Y les digo, siempre me gusta moverlos para poder sacar yo toda la pelusa, todos los cabellos, todo lo que pueda yo encontrar detrás de los muebles. Aunque no lo crean, de verdad que esa pelusa se esconde hasta donde ustedes no tienen ni idea. Como pueden ver ahí, yo todo eso lo saqué de ese lado de la cama, debajo de la cama y solamente en ese pedacito de cuarto. Después voy a trapear porque me gusta que quede todo bien limpio. Como vieron, también sacudí las ventanas y por esa razón amarré mis cortinas porque también he recibido muchísimo comentario que las cortinas no se deben de amarrar. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Si a ti no te gusta amarrar las cortinas, no hay problema, no las amarres. Para mí no hay ningún problema hacerlo. Me gusta porque puedo limpiar con más ganas y la verdad no tengo tiempo como para ir a buscar un broche para amarrar las cortinas. Esto es mi vida real, esto es lo que yo les comparto. No soy perfecta y nunca lo trataré de ser. Y bueno, como pueden ver aquí, salió bastante, bastante pelusa, bastante tierra. Aunque ustedes no lo crean, por eso es una razón que a mí casi no me gusta usar alfombras en la casa. Porque pues sí, da un poquito más de trabajo que las tenemos que andar quitando para poder dar una buena limpieza. Así que el único cuarto que yo le puse la alfombra es este cuarto. Porque pues ustedes saben, a Alexa le gusta jugar en el suelo. Así que pues me gusta que tenga ahí luego, luego para que llegue y se siente en el suelo. No me gusta que se siente en el suelo frío, más que nada porque este piso es como de cerámica. Entonces sí se pone bastante, bastante frío. Más ahorita que ya estamos en el tiempo de invierno aquí en Estados Unidos. Entonces no, ¿para qué les cuento ese piso cómo se pone de helado? Entonces por esa razón preferí ponerles la alfombra en este cuarto, pero como les mencioné, sí es un dolor de cabeza porque
pues hay que estarla moviendo para poder limpiar bien, y si no, ya saben lo que pasa, se junta bastante, bastante pelusa y bastante tierra. Y bueno, después de que se secó el piso, ahora sí voy a pasar a meter todos los juguetes aquí. Como pueden ver, yo hasta la lámpara quité para poder barrer y sacudirla bien. Ahora estos juguetes les voy a estar quitando el polvo, solamente me voy a estar ayudando con un plumero o con estas toallitas que yo también las conseguí en Target. Esas son para el Swiffer que va en el suelo, que tú limpias tus pisos. Pero yo lo estoy ocupando para limpiar los juguetes. Siempre siento que es más fácil limpiar con ese y quitar toda la tierra, toda la pelusa que puedan tener. Bueno, como pueden ver, ahora voy a volver a poner la alfombra. No sé si recuerdan, esta alfombra yo la tenía en la sala, pero pues después como llegó Oso y como lo estábamos entrenando para que fuera afuera al baño y cosas así, entonces la entrenadora nos dijo que cuando lo estábamos entrenando para ir al baño, que no tenía que ver otras superficies, más o menos que él pensara que ahí se podía hacer el baño. Entonces por esa razón yo la quité de la sala. Y pues la puse aquí en el cuarto para las niñas. Les digo, me gusta darle una doble aspirada siempre cuando la vuelvo a poner. También voy a estar limpiando ese pizarrón porque no sé. Siento que cuando yo hago la limpieza en este cuarto me gusta que quede todo, todo, todo bien limpio. Que no quede nada. Como pueden ver ahí, ese pizarrón estaba bien rayado con el gis. Y tenía un cochinero con ese gis en las patitas donde ya se había pegado ese gis. No sé por qué motivo, pero sí. Después voy a pasar aquí a mi cuarto, voy a comenzar quitando las sábanas de mi cama porque pues me toca cambiarlas y pues como pueden ver en el fondo tengo bastante ropa que lavar y también voy a estar lavando ya que esas lavadora y secadora estaban vacías para yo poder lavar. Y bueno, en estos momentos este es el desmanchador o este líquido es el que yo uso para desmanchar cualquier tipo de ropa que tenga. Como pudieron ver en el cuarto de las niñas que tenían manchada su sábana de gis o no sé qué cosa era eso, rosita que tenían en su cama. Pero yo le rocí este líquido y de verdad que se vean las manchas. Siempre lo he usado desde que estas niñas estaban chiquitas. Entonces siempre me ha funcionado muy bien y hasta la fecha lo sigo usando. Ahora lo que voy a hacer es separar la ropa negra con negra, blanca con blanca, color con color. Ustedes saben todas esas cosas. La única que sí separo y se lava sola es la de mi esposo porque pues es la ropa más sucia que él usa en el trabajo. Y bueno, mis amores, este es el cuarto de lavado. Yo creo que muchos de ustedes no lo han visto.
Nosotros lo compartimos acá con los vecinos. Bueno, los vecinos que quieran lavar, la verdad para mí se me hace más fácil lavar aquí que ir a la lavandería. En esta ocasión pues no había nadie, así que aproveché a lavar, porque a veces anda el dueño acá, porque andan arreglando el apartamento de enfrente, entonces anda el dueño siempre casi acá afuera, o anda limpiando, o anda haciendo cosas, entonces se me hace un poquito a veces grabarles aquí, pero pues este día no había nadie, así que aproveché para lavar y grabarles. Y bueno, también para las que me preguntaron qué líquido uso para mantener mis muebles blancos, es este líquido de Method. Antes usaba otro, pero ya no lo he encontrado, ya tiene bastante tiempo. Ahorita les voy a acercar la cámara para que vean que mi mueble tiene una mancha de pintura y como pueden ver, pues con ese líquido solamente lo pongo y se va. Me olvidó comentarles que ese líquido lo pueden conseguir en Target, no sé en otra tienda, por ahí dejen en los comentarios saber si es que ustedes saben en qué otra tienda lo pueden conseguir. Y bueno, mientras el piso de mi cuarto se seca, voy a cambiar la ropa porque ya terminó. Voy a estar pasando la de la lavadora a la secadora y voy a estar poniendo a lavar más. Como pueden ver, ese vestido que saqué es de Alexa. Ese no lo voy a poner a secar en la secadora porque pues se hace feo. Entonces lo voy a colgar en un gancho y lo voy a estar poniendo en mi baño porque es el único lado que tengo yo como para colgar la ropa que no, bueno, pues que no se debería de meter en la secadora. Thank you.
Ahora, para limpiar mi mesa y para limpiar mi cocina, voy a estar utilizando este producto de Meijer. Este lo pueden conseguir también en Target. Voy a tratar, si no, de buscárselos en Amazon, a ver si los puedo encontrar, pero hay veces que en Amazon suben los precios muy exagerados, así que pues por ese motivo a veces no se los dejo, pero voy a tratar de buscar a ver si se los puedo conseguir por ahí. Ahora voy a tasajear aquí mi carne, o yo no sé ustedes cómo le llamen. Voy a hacer unas pechugas empanizadas. Es lo más fácil y rápido porque pues estas niñas ya tienen hambre. Así que yo casi nunca compro la pechuga ya tasajeada porque cuesta un poquito más cara, o en filetes, creo que así le llaman. Entonces siempre me gusta hacerlo yo. Y pues aquí me pueden ver que ando tratando de tasajearlo lo más delgadita que pueda. Todavía no soy una experta, pero sí trato de hacer mi mejor esfuerzo. Y bueno, también como pueden ver, me di cuenta que no tenía frijoles ni tampoco arroz, así que voy a comenzar haciendo un arroz porque se me hace mucho más fácil y más rápido, ya que los frijoles tardan bastante tiempo en cocerse. Así que aquí solamente le voy a poner un jitomate y medio, un pedacito de cebolla, un diente de ajo y le voy a estar poniendo también mi sazonador. Y bueno, mis amores, así me la paso dando vueltas, como pueden ver. Sí, lavé bastante ropa, fueron como 8 lavadoras,
porque más aparte las sábanas, entonces sí, a veces se me junta bastante ropa, porque pues no sé, yo siento que no me gusta estar metiendo una lavadora a diario, y más que nada porque cuando mi esposo llega a venir, pues sí trae bastante ropa sucia, entonces se me junta más ropa. Ahora voy a pasar aquí a limpiar mi mesa, con este limpiador. Yo siento que no hay problema, el papel no se me ha hecho feo hasta ahorita, hasta el momento. Vamos a ver cuánto tiempo dura ese papel en esa mesa. Me preguntaron por ese papel, así que se los voy a dejar en la cajita de información porque ese yo lo compré en Amazon. Me costó $25 porque agarré un rollo gigante. Como les había mencionado en el video, agarré un rollo gigante, pero hay de varios precios, creo que hay hasta de $9. Pero ahí les voy a dejar el link en la cajita de información por si están interesadas. Ya una vez que termine aquí, me gusta siempre juntar mis mesas. Voy a dar una barrida y después yo puse a cocinar mis pechugas, solamente que no les enseñé, pero sí, mis amores, ese yo creo que yo ya les he mostrado varias veces cómo hago las pechugas empanizadas. Como pueden ver, otra vez bastante pelusa, siempre se junta bastante pelusa y bastante tierra en esta casa. Y bueno, ahora voy a empezar a doblar ropa. Aquí tenía un poco y como pueden ver todavía me falta bastante que lavar, pero quiero aprovechar mientras el piso se seca, pues doblar esta ropa. Iba a esperar que saliera toda porque ustedes saben que me gusta que salga toda y ya después ponerme de una sola a doblarla. Pero pues no, en esta ocasión dije, ¿sabes qué? El piso todavía no se seca, no puedo pasar para allá, no puedo hacer otra cosa. Voy a doblar esta poquita ropa que tenía aquí. Ya eran dos lavadoras, así que todavía tenía más secando. Y también ya habían salido las sábanas de estas niñas, así que pues voy a aprovechar y ponerlas de una vez. Y bueno, una vez que se secó el piso, voy a bajar mis sillas y también les voy a mostrar cómo quedó el arroz. Y pues también ya había acabado de hacer las pechugas empanizadas y les serví a estas niñas para que se sentaran a comer mientras yo terminaba de guardar la ropa que yo ya la había acabado de doblar, pero la había dejado en la cama. Así que mientras terminaba de guardarla, ellas se sentaron.
Y bueno, mis amores, muchas gracias por acompañarme en este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si es así, me regalen su like, se suscriban, comenten, síganme por Instagram. Aquí les voy a dejar en la pantalla el nombre de mi Instagram. Y si no, también les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan y me sigan por allá. Compartan el video para que el canal siga creciendo. Y pues nos vemos en el próximo video. No olviden que las quiero mucho y adiós.